Hola, bienvenidos a mi vídeo. Hoy vamos a explorar las notas de la cuarta cuerda. La cuarta cuerda de la guitarra trae tres notas: re al aire, mi segundo traste y fa tercer traste. Vamos a usar estos dedos, este para el fa, este para el mi y re al aire. Entonces, re, mi, fa. Bueno, este es un ejercicio para afianzar la memoria de las notas en la guitarra. Esto es la mano izquierda, la que va pisando las cuerdas. El pulgar, en este caso, representa la cuerda al aire. Aquí tenemos el primer dedo, el segundo, el tercero y el cuarto. Bien, ahora vamos a ver. En la primera cuerda tenemos al aire, mi, tenemos fa y tenemos sol. Entonces tenemos mi, fa y sol. En la segunda cuerda tenemos la misma configuración: si al aire, do y re. Entonces si, do y re. En la tercera cuerda tenemos tercera cuerda al aire, sol y luego la. Solamente tenemos dos notas. Y en la cuarta cuerda tenemos re, mi, fa. Re, mi, fa. Y ahora vamos a tocar los 10 ejercicios por solfeo y con jam track, con pista de acompañamiento. Vamos a tocar la número 1, repetido, otra vez, y ahora número 2, repetido, otra vez, y luego terminamos aquí. Aquí van redondas, que duran 4 tiempos, aquí duran 2 tiempos. Re, re, mi, mi, fa, mi, re. Bien, ok, aquí vamos. 2, 1, 2, 3, 4, re, mi, fa, re, re, mi, fa. Repasamos la 2. Re, re, mi, mi, fa, mi, re, 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 mi, mi, fa, mi, re. Ahora la número 3 y la número 4. Cada uno repetido. Cuenta atrás. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Re, 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 mi, 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 fa, fa, mi, mi, re. Repite. La número 4. 3, 4. Re, 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 mi, 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 re, mi, fa, re. Repite. Re, 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 mi, 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 re, mi, fa, re. Ahora vamos a hacer la 5 y la 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Fa, 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 mi, 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 fa, mi, re, mi, re. Fa, 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 mi, 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 fa, mi, re, re, fa, re, fa, mi, 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 fa, mi, fa, re, re, fa, re, fa, mi, 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 fa, mi, fa, re. Ahora vamos a tocar la 7 y la 8 con sus repeticiones.
aquí van negras, aquí van corcheas, re, 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 mi, etc. Un, dos, tres, cuatro, fa, re, fa, re, mi, 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 re, mi, fa, mi, re, repite, fa, re, mi, 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 re, mi, fa, mi, re, ahora corcheas, re, 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 mi, 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 fa, 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 mi, 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 re, repite, re, 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 mi, 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 fa, 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 mi, 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 re, y termina. Aquí tenemos los dos últimos ejercicios, 9, que mezcla corcheas negras y blancas. Aquí abajo del todo tenéis los acordes si queréis hacer vuestra propia pista de acompañamiento. Re menor, mi menor séptima bemol quinta, la séptima y re menor. La flecha indica la cuerda que usa. La flecha indica la cuerda que hay que usar para acompañar, es decir, para usar como bajo. Entonces bajo cuarta cuerda, sexta cuerda, quinta cuerda y cuarta cuerda. Cuenta atrás. 2, 1, 2, 3, 4, re, 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 mi, 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 fa, 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 mi, 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 re, repite, re, 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 mi, 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 fa, 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 mi, 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 re, la 10, fa, 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 mi, 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 descanso. Fa, fa, mi, 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 re, repite, re, 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 fa, 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 mi, 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 descanso, fa, 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 mi, 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 re. Con lo que hemos aprendido hoy, más la tercera cuerda, vamos a aprender una canción rusa que se llama El Mosquito. Vamos a usar re, mi, fa en la cuarta cuerda y sol, la en la tercera. Vamos a ver cómo se toca en la guitarra. Voy a tocar el mosquito entero. Re, mi, fa, mi, fa, mi, re. Re, mi, fa, mi, re. Re, repite. Re, mi, fa, mi, fa, mi, re. Re, mi, fa, mi, re, re, tercera cuerda, la, sol, fa, mi, re, re, mi, fa, sol, la, 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 sol, fa, mi, re, re, mi, fa, mi, re, re. Recuerda que la melodía se toca apoyando así, se va apoyando la cuerda aquí. Tenemos la partitura. El Mosquito, una canción rusa, consta de dos partes. La primera parte es esta que se repite. Tenemos aquí doble barra de repetición. Son dos barras con dos puntitos, que quiere decir que hay que volver al principio. Luego la segunda parte, que son 8 compases. Entonces, 8 compases la primera parte y 8 compases la segunda parte.
El 4 aquí quiere decir que es compás cuaternario, que hay cuatro tiempos en cada compás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a tocarlo. Si queréis, lo podéis cantar también. Ahí la cuenta atrás hace 1, 2, 1, 2, 3, 4 y arranca. 2. 1, 2, 3, 4. Re, mi, fa, mi, re. Re, mi, fa, mi, re. Re, repite. Re, mi, fa, mi, re. Re, mi, fa, mi, re. Re, tercera cuerda. La, sol, fa, mi, re. Re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re. Re, mi, fa, mi, re. Re y termina. La partitura del mosquito la podéis descargar en moyatakotka.blogspot.com. Y con esto hemos terminado hoy y nos despedimos y os doy las gracias por haber participado en el curso y ya pronto vais a ver el vídeo número 8 con las notas de la quinta cuerda. Bien, adiós.